Hola amistades, sean bienvenidos nuevamente todos ustedes al inicio de un nuevo vlog aquí en mi canal. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Y ni siquiera sé cuándo ustedes estarán viendo este video, entonces puede que haya pasado más tiempo al que está pasando ahorita mientras estoy grabando este vlog, ¿saben a lo que me refiero? Anyway, como les mencioné en el último video que les publiqué, pues ahorita no estoy en mi casa, como es obvio. Estoy de intercambio y pues este mes que ya llevo acá ha sido toda una experiencia, déjenme decirles. Han pasado un buen de cosas que si me siguen en mi Instagram les he contado de que muy poquito de todo lo que ha pasado, pero les he estado como chismeando qué es lo que está sucediendo. Y pues decidí que puede que sea buen momento para traerles un vlog normal, no un vlog de lectura, de una semana conmigo, una semana aquí como estudiante de intercambio en Corea del Sur. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. No vean aquí mi escritorio porque está hecho un desastre. Pero sí, pues les quiero compartir un poquito de qué es lo que hago día con día, cómo es mi vida acá. Y pues estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 20. Sí, hoy es martes 20 de septiembre. Y pues hay tantas cosas que contarles, amistades. O sea, empezando por lo obvio. No se alcanza a ver porque no sé, no alcanzo a ver bien el viewfinder de la cámara, pero me hice un piercing. Y yo viviendo mi mejor vida. O sea, literalmente esto es lo mejor que me he hecho. ¿Y qué más les puedo dar como update? Ah, pues el sábado fui al concierto de Enhypen y yo de que el más en jean, ¿saben? O sea, yo de que súper... ¿Saben cómo? Anyway, hoy tuve una clase nada más. Y ya la acabé, tuve una clase que se llama de que principios... No, se llama Business Statistics, o sea, estadística para negocios. Muy fácil, la verdad. Y ahorita tengo tarea para una de mis clases que se llama British Drama, que me inscribí y que sí me está gustando, pero tengo miedo de la clase, si soy completamente honesto. Tuve que leer la obra de A Woman of No Importance de Oscar Wilde. Y me gustó mucho y ahora tengo que hacer un trabajo relacionado con esa. Entonces ahorita lo voy a ir a hacer, me voy a ir a la biblioteca. Porque según yo de que el más main character acá, ¿saben? Voy a sacar mis 2 litros de agua y me los voy a llevar porque me estoy muriendo de sed. Y pues me traje la mochila de la Britney Spears, entonces... Claro, yo creo que ahorita les voy a mostrar de que... Un poco de mi escuela. Que no sé si pueda, no es como que me digan que no pueda grabar, ¿saben? No es como que vayan a decir, ah, el Mayón está grabando nuestras instalaciones, por favor, hay que... Haz algo al respecto. Entonces sí, ahorita estoy terminando de agarrar mis cosas. Se le va a acabar la pila a mi cámara y todavía no compro un adaptador para el cargador de la cámara. Entonces vamos a ver cómo resulta eso. Pero sí, estoy emocionado por tenerlos conmigo y pues espero disfruten de esto, del chisme y de todo lo que les voy a estar contando porque está duro. Miren, aquí está el lightstick de los Enhypen. Hola, amistades, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos hablado cara a cara, ustedes y yo verdaderamente. ¿Cómo empezar aquí yo saliendo de mi hiatus de 2 meses? Ya ni siquiera sé cómo hablarle a la cámara. Ya ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando. ¿Cómo están? Anyway, como pueden apreciar, no estamos en el set de grabación, en los estudios Televisa, que estamos acostumbrados a ver con el librero de fondo, porque en caso de que ustedes no sepan, actualmente me encuentro en intercambio en nada más y nada menos que Corea del Sur. Llevo aquí 2 meses ya, estamos a 19 de octubre, yo llegué aquí el 13 de agosto, entonces yo ya llevo viviendo la ola de Corea como por ya bastante tiempo, ¿no? Y pues, si vieron mi último video que publiqué justamente el día que me vine acá, les comenté que no sabía qué iba a estar pasando con aquí su canal porque no sabía si iba a estar haciendo videos. Pero como que últimamente el no estar presente aquí me dio mucho FOMO, la verdad, la verdad. Uno que ya está acostumbrado a la cámara pues dice, ¿dónde está mi foco?
¿dónde está mi foco? Me veo muy Lolita Cortés porque yo decía, quiero pedir una cámara, esa es mi cámara, y pues le quería hablar a mi cámara, ¿saben? Entonces decidí que ahorita que estoy como sintiendo los jugos creativos volver a salir de mí, dije, pues puedo grabar una y otra cosita, ¿saben? O sea, como que sí me he sentido muy, ¿cuál es la palabra? Muy motivado a traerles contenido y pues les voy a estar compartiendo algunas de las cosas que han estado pasando recientemente en mi vida. Y pues dije, ¿cuál ha sido mi fuerte desde que yo comencé aquí con My Own Little Bookshop? Desde aquel día 10 de diciembre de 2018, ¿qué es lo que yo les sé mover aquí? Y pues dije, esos son los vlogs. Entonces les voy a traer un vlog de una semana, unos días conmigo aquí en Corea. Y les voy a mostrar cómo ha sido mi vida estas últimas semanas, estos últimos meses. También ya mis amigos ya están enterados aquí del uno que es presencia, figura pública en las book redes, ustedes dirán. Entonces ya los mentalicé para que me ayuden a grabar un par de cositas, las cuales me emocionan mucho, así que esperen esos videos pronto, esperemos, cruzando los dedos. Pero por el momento vamos a hacer aquí lo que siempre les ha gustado mucho a ustedes y algo que también me gusta mucho a mí, que es el grabar, platicar, chismear y compartirles literalmente como qué es lo que hace uno en su día a día. Ok, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estoy estudiando. Hola, no recuerdo cuándo fue la última vez que estudié para un examen. Y no to toot my own horn, pero yo nunca he necesitado estudiar. Pero por alguna extraña razón, como que aquí digo, si no estudio me va a ir mal. Entonces estoy estudiando porque tengo mañana examen de medio término de contabilidad. Que uno es mercadólogo. Uno le sabe a la promoción, uno le sabe al posicionamiento del mercado, pero la contabilidad, no mucho que digamos. Entonces tengo que estudiar para pasar bien mi examen. Yo ya me prometí que no puedo sacar una mala calificación y sé que lo voy a lograr. Entonces ahorita estoy estudiando. Y pues me compré un café como para motivarme. Algo que pasa aquí que me gusta mucho es de que venden de que las bolsitas de café así y de que compras los vasos en los Oxxos de aquí. Digamos, aquí tienen como varias tiendas de autoservicio, varios canales de distribución. Tienen el CU, que es uno bastante popular, también el GC25, tienen 7-Eleven, tienen muchos de esos. Y pues de que literalmente te compras tu vasito con hielos, que ya vienen así, y te compras de que tu sobre de café, de limonada, de lo que tú quieras, y literalmente haces esto y ya tienes de que tu bebida. Y además, esto es muy económico, o sea, creo que por el café, así que no sé cuánto viene medio litro. El vaso y todo, pagué, ¿cuánto fue? ¿Como 20 pesos? No lo sé, pero una ganga si ustedes me preguntan. Y pues sí, en esto se me ha ido bastante mi dinero. ¿Para qué me hago menso con ustedes? Igual les comparto que sí he estado leyendo. Yo creí que no iba a poder leer tanto desde que me vine aquí. Porque pues obviamente la emoción, todo lo que haces, las actividades extracurriculares, más allá de todo lo que me dejan de la escuela. Pero sí he estado leyendo y les voy a platicar un poquito de los libros que ahorita traigo como empezados. El primero, que es como, digamos, mi lectura actual como a la que tiene prioridad, es El Arte de Amar, de Eric Fromm. Este es un libro que compré aquí, que lo encontré en una librería y me gustó mucho. La portada y como el título. No sabía de qué trataba, pero estaba muy barato, entonces me lo compré. Y pues este es como un ensayo escrito por un filósofo alemán acerca de El Arte de Amar, de lo que es el amor en todas sus presentaciones. Y es un libro que me está gustando mucho. Obviamente este libro sí se nota que fue escrito en el año del caldo. Este libro originalmente se publicó en 1956. Y pues ahorita, casi 70 años después, si te das cuenta de que este güey decía, nada más es esto y esto y esto. Y yo, brother, no todo es blanco y negro, hay matices de grises. Entonces sí, como que es una perspectiva de que ya muy anticuada. Pero igual, o sea, este libro está de que interesante y está de que fuerte. Y lo que estoy haciendo es de que lo estoy de que subrayando y estoy anotando, porque hay algunas cosas que dice este brother que yo digo, equivocado no estás, equivocado no estás. Entonces sí, lo estoy disfrutando bastante. Y pues es un libro bastante cortito, son 120 páginas. Ahorita no he estado leyendo porque como les he comentado estoy estudiando, pero voy en la página 33. Entonces sí, este libro definitivamente va a ser el próximo que voy a terminar. Y también uno que quiero empezar a leer ya es Grey Warren, de Maggie Stiefvater, porque es el último libro en el mundo de Raven Boys. Es el tercer libro de la trilogía El Soñador y acaba de salir de que ayer, cuando estoy grabando este primer clip. Entonces yo dije, ya me urge, ya lo tengo que leer porque no estoy listo para despedirme de los personajes de The Raven Boys, especialmente los de esta trilogía, porque los he querido mucho, de que Ronan, Jordan, Genesee, todos los, me he encariñado mucho con ellos desde que empecé a leer el primer libro
Desde que me leí más bien el primer y el segundo libro en junio, entonces estoy nervioso por ver cómo va a acabar porque es un libro bastante cortito, son como 330 páginas a lo mucho, entonces tengo miedo, pero sé que Maggie Stiefvater no me va a decepcionar. Y también estoy en una clase que la clase la verdad no me gusta, profesor, si estás viendo esto, ni modo, te toca soportar. Que se llama British Drama, es de drama británico y tenemos que leer obras. Y ayer terminé de leer uno que se llama The Kitchen por Arnold Wesker, que no me gustó. Y pues ahorita tengo que leer otro que se llama Look Back in Anger por Joseph no sé qué, que es una obra de 90 páginas y me la quiero leer de una vez para poder hacer mis trabajos antes porque les digo, el profesor nos dice el miércoles, ah, no tienen que leer esto, o sea, la obra completa y hacer de que su análisis y subirlo el sábado. Y yo, o sea, ¿tú crees que yo vine de que a nada más esta clase? Amigo, tengo 7 materias. 7 materias, entonces no me da el tiempo. Entonces yo creo que mañana que ya tenga mi examen, voy a priorizar el leer esa obra que les digo es muy cortita para poder hacer mi análisis, mi ensayo, lo que sea que me pidan de una vez. Y pues sí, eso sería todo el update, el primer vistazo que les puedo dar. Yo muy señora aquí, muy a cómo ha sido mi vida acá. Grandes cosas van a pasar este fin de semana. El sábado tengo mi cita en la estética porque yo les prometí, yo avisé y advertí que me iba a hacer mi cambio de look. Y pues ya me hice la cita, un pleito para hacer la cita, by the way, que ni siquiera sé si va a salir bien porque yo voy a llegar con mi traductora a decirle, ayúdame, por favor, quiero esto. Entonces ya veremos qué resulta eso el sábado. La tengo a las 12 del día, que está el salón que encontré que me salió en TikTok. Está como unas 40 minutos de la escuela. Entonces me voy a tener que levantar, arreglarme y todo para irme para allá. Y pues cruzando los dedos de que todo salga bien. Por favor, Dios, que todo salga bien. Y pues sí, hasta el momento eso es todo. Voy a seguir tomándome mi café y voy a seguir estudiando. Que siento que sí se me está metiendo todo de que viene a la cabeza. Mañana mi examen es a las 12:30 y de que nos dijeron de que nada más va a durar 45 minutos. Entonces le tienen que chingar para acabar el examen en esos 45 minutos. Y yo, bueno, ¿qué te puedo hacer? Y pues sí, eso sería todo. Me encanta esta chamarra, by the way, por eso de que me veo comodísimo. Porque esta es como, no lo sé, es una chamarra de que acabo de comprar aquí. Y me está muy cómoda y muy calientita. Y pues sí, eso. Ahora sí ya. Claro, siento que ya divagué mucho. Ya sería todo. ¿Dónde dejé de que? Lo debo de tener por aquí. La guía de que hice para el examen de mañana, que siento que también me va a ayudar. Y pues sí, yo creo que el próximo clip que les voy a mostrar, puede que les muestre un poquito mi escuela y todo. No sé cómo le voy a hacer porque como que todavía me da penita, o me da bastante pena de que andar pasando por el campus con la cámara. Pero, ya veré, porque sí les quiero compartir de qué cositas. Sé que he estado muy desaparecido, incluso en mi Instagram, de que sí les he hecho así verdaderamente, porque casi no me paso por ahí. Pero pues, uno que ya está acá también tiene ganas de figurar, ¿saben? Entonces, me gustaría compartirles y que vean qué es lo que me ha mantenido ocupado. Entonces, sí. No encuentro la guía, lo cual es un poquito preocupante, pero ahorita lo busco. O sea, tiene que estar aquí. Y pues sí, ya me voy a terminar de estudiar. Hola, amistades. Como les comenté, tengo examen. Son ahorita las, perdón por la iluminación, está medio de la verguchi. 11:47 y mi examen es a las 12:30. Me acabo de salir de bañar. Ahorita sigo en mi dorm. Y pues ahorita me voy a poner a repasar. Una última vez, me voy a poner a estudiar para que todo salga bien. Siento que lo que, o sea, los temas los sé, porque además esto es algo que ya vi en la carrera, lo vi en primer semestre de universidad. Entonces, sé que el conocimiento está aquí. Sé que toda la información, todos los datos están en esta parte del cerebro. Nada más hace falta de que no me vaya a quedar de que haciendo el examen y lo voy a poder aplicar. Entonces, ahorita voy a repasar y ya les contaré cómo me va. Y luego tengo otro examen de otra materia que se llama Introducción a la Literatura Americana. Y pues también tengo que repasar nada más los nombres de los autores para que no se me vayan a ir. Porque todo lo demás ya me lo sé. Entonces, sí. Esto de la vida de estudiante universitario no me está gustando. Ya llevo ya 4 años casi. 3 años y medio siendo estudiante universitario. Y uno nunca se termina de acostumbrar. Entonces, deséenme suerte. Thank you.
amistades. Sean bienvenidos nuevamente todos ustedes a un nuevo video más aquí a mi canal. El día de hoy, I'm so fucking excited, you know what I mean? Porque les voy a estar trayendo conmigo a uno de mis lugares favoritos de toda Corea. El día de hoy les voy a estar dando el tours VIP por una de las librerías más grandes, no solamente del país, sino que yo he conocido en toda mi vida. Vamos a estar yendo juntos al Kyobo Book Center y ¡ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy muy emocionado por hacer este vlog porque es uno que llevo planeando muchísimo tiempo. Ahorita les muestro el outfit, ahorita les muestro todo y pues vamos a estar yendo. No creo comprar porque he comprado ya bastantes libros que en esa librería. Les puedo mostrar los libros que he comprado en esa librería, pero espero, cruzo los dedos, que no se me vaya a pegar nada. Y si se me pega algo, al menos que sea de que un libro del cual como que llevo queriendo muchísimo. Y pues sí, ahorita estoy en mi dormitorio, entonces les voy a mostrar primero cómo estamos vestidos. Algo que tienen que saber es de que está nevando ahorita aquí, entonces está haciendo un frío muy fuerte. Pero miren, tenemos de que estos joggers, traigo de que los Converse K-poperos. Traigo mi playera de la Alilla. Esta chamarra ahorita me la voy a cambiar porque estábamos afuera jugando en la nieve y pues está toda empapada. Y traigo este gorrito que la neta, it's giving Jenny and Shutdown, ¿sí o no? Ahorita me voy a poner una chamarra más grande, pero es que luego también algo que me pone a debatir problemas de primer mundo claramente es de que sí hace frío afuera, pero una vez que entras a la librería hace un calor espantoso. Empiezas a sudar. Entonces, ahorita veo que me pongo porque, o sea, sí está frío. Creo que estamos a menos un grado ahorita, pero no hace mucho aire. O sea, lo que está frío es el hecho de que está nevando y está nevando muy fuerte. Pero sí, ahorita me voy a terminar de arreglar y pues nos vamos a la librería, que yo creo que todo lo demás lo voy a grabar con mi celular. Aquí tengo los audífonos donde traen el micrófono que voy a estar usando. Y pues, sí, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Vamos a darle. Ya vamos de salida. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve la escuela. Está espectacular. Se ve muy bonito. Y pues, ya vamos a llegar ahí. El piso número uno, dicen ustedes. Ok, ya. O sea, ya había nevado. Ya había nevado varias veces aquí, pero no al grado en el que está nevando ahorita. Ahorita sí está todo cubierto de blanco. Está de que puedes hacer de que ángeles de nieve, jugar. Yo muy emocionado porque nunca había conocido la nieve, o sea, no había tenido la oportunidad de jugar con ella, dicen ustedes. Y pues, está súper resbaloso el piso también ahorita, ya casi me doy en la madre tres veces. Pero sí, miren, ¿cómo se quedan? Ahorita no está nevando, o sea, no está cayendo de que nieve, pero hace ratito sí, y por eso se llenó de que tanto, vean, está completamente blanco y se ve muy lindo, creo yo. Eso sí, todo está muy resbaloso. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pedo? Me voy a escribir un mensaje. Vamos a poner que viva el Mayoundi. Tras. ¿Cómo se quedan? Viva Mayoundi. Ay, nada más ahorita se me olvidó traerme los guantes. Entonces, ahorita van a ver progresivamente cómo se me van a poner de que moradas las manos. Pero vean, nos está de que súper bonita la nieve. Wow. Cabrón, me meto un putazo casi. Pues ya llegué a la estación. No grabé tanto en el metro porque se aperró. Se aperró. Pero miren, ay Dios, estoy ahorita en la pues banqueta. Que la librería está aquí enfrente. Estoy en una estación que se llama Jongak Station. Y ya la librería queda aquí enfrente. Entonces vamos a caminar juntes. Que guau, wow, o sea, la cantidad de nieve está fuerte, ¿eh? O sea, está de que todo blanco. Y pues sí, hace frío. Me estoy congelando. Pero les digo, ahorita entrando a la librería, seguro van a tener la calefacción a 30 grados. Entonces me voy a derretir. Pero vamos bien, vamos bien. O sea, vean, está lleno de nieve, what the fuck. Pero ya llegamos, déjenme camino rápidamente. Ay, no, aquí la tierra, digo, la nieve está de que toda fea. Ok. Vean, tu. Ay, qué fresco mi amigo de ahí.
Y pues, a la one, a la two, a la one, two, three. Hemos llegado. Aquí está la famosísima Kyobo Book Center, que es todo eso. Ahorita les voy a mostrar por abajo. No. Espero traigan pañal porque se van a zurrar. De verdad, esta es mi librería favorita aquí. He venido múltiples veces porque tienen una selección muy grande de libros, o sea, en general. Y dos, está enorme. O sea, el establecimiento en sí está muy grande. Entonces, vamos a entrar y les voy a dar el tour completo. Yo hoy ando de guía turístico. Ahorita estamos en mi parte favorita, que es la parte de foreign books o libros extranjeros, o más bien libros en inglés, porque pues es la que puedo leer, ¿no? Y miren, está toda esta mesa que son como de los libros popularzones. Tienen de que clásicos de Book Talk, porque literalmente aquí tienen a la vieja confiable, a la Colleen Hoover, pero también tienen de que libros en general, o sea, son libros de ficción en inglés. Por ejemplo, está El Guardián entre el Centeno. Muy buen libro, a mí me gustó mucho este. Y también está este, que es el que me lleva haciendo ojitos desde que lo vi. Hace como dos veces que vine a la librería. Pero es que lo único que me detiene no es ni siquiera el precio, porque no está tan caro. Es de que está muy, muy grueso, muy gordo. Y pues para regresármelo a México, eso va a ser de que un problema, pero se los muestro, miren. Tras es nada más y nada menos que Babel de R.F. Kuang. Porque vean, está grueso, es tapadura. Entonces, de que sí es medio estorboso, quiero creer. Pero he escuchado cosas muy buenas. O sea, sé que es un Dark Academia. Y pues, R.F. Kuang es una autora muy querida. O sea, yo tengo, de hecho, me acabo de comprar aquí también de que de Poppy War, que es de ella misma. Entonces, no sé. Digo, lo voy a andar cargando conmigo en lo que estoy aquí, porque maybe sí me lo compro. Ay, no, Fernando, estoy harto.